Aunque en los discursos de la oposición solo se habla de unidad, en la calle cualquier transeúnte notará otro discurso. Quizás el mejor ejemplo lo encontramos al este de la ciudad, donde María Corina Machado y Ricardo Sánchez literalmente se pelean palmo a palmo cada poste disponible. La razón, llegar a ocupar un puesto en este edificio, el edificio de la Asamblea Nacional. Y precisamente a sus afueras hablamos con algunos transeúntes quienes expresaron algunas dudas acerca de las primarias en la oposición. ¿Percibe usted unidad dentro de lo que es el proceso de primarias de la oposición? No, a mí no me parece que haya unidad porque cada uno de ellos está luchando por sus intereses particulares. El país está en última instancia. Sin embargo, ahí lo que prevalece son intereses particulares de grupos y de personas. Sin embargo, esta guerra de carteles solo se limita a unos pocos precandidatos, quienes son los que cuentan con el dinero para pagarla. Una batalla donde el dinero y no el debate de ideas pareciera tener las de ganar. ¿Ese dinero de dónde sale? ¿Quién lo está financiando? No es así como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que el pueblo mismo es el que financia las campañas, que financia todo. Ellos no se sabe de dónde viene. En un escenario como este no es de extrañar que las perspectivas sean bastante negativas para la oposición. De hecho, algunos analistas políticos proyectan que la oposición podría estar perdiendo entre un 65 a 70% de los escaños de la Asamblea Nacional de miras a estas elecciones del mes de septiembre. Boris Castellano, La Noticia.